Amén. Aplaudámosle al Señor esta mañana. Dios bueno y generoso, Dios santo. Aleluya. Se ha glorificado su nombre. Se ha reconocido su grandeza. El favor de Dios dura toda la vida. Por un momento la ira, pero su favor dura toda la vida. Y por ese favor estamos aquí. Apláudale más fuerte al Señor este día. Gracias, gracias Señor, gracias. Gracias, muchas gracias. Aleluya, Dios bueno, santo, perfecto. Aleluya. Gracias a Dios. Amén. Mientras nuestro pastor estaba hablando, uno no puede dejar de emocionarse. Porque hay una canción que el año pasado la ministró el pastor Juan Carlos con su hijo, ¿recuerdan? Que hablaba, no me digas que Dios no puede. ¿Recuerdan? Tremenda alabanza. Bendecimos al que la escribió. Se la reveló Dios. Todos sabemos que para Dios no hay nada imposible. ¿Verdad que sí? Todos lo sabemos. Pero es tan poderoso cuando nosotros lo creemos y lo vivimos. Si no fuera por el Señor, nosotros no estaríamos aquí este día. Estaríamos por allí perdidos. Y cuando el pastor empezó a hablar, quiero decirles algo, una impresión que tengo en mi espíritu. Mi hermano, si Dios lo trajo hasta aquí, hasta esta casa espiritual, debe absorber la visión de esta casa. Porque si usted no tiene la visión de esta casa, usted va a tener una otra visión. Eso se transforma en división. Y nosotros no necesitamos más gente que divida, sino que una. Una división no necesariamente es mala, porque una división significa dos visiones distintas. Pero le hace daño cuando yo establezco mis propios criterios y no acepto en mi espíritu la visión de una casa donde Dios me estableció. Por eso una casa no puede tener dos cabezas. Tiene que tener solo una. Y los demás nos sujetamos a esa cabeza, a la visión que Dios le estableció en esa casa. Lo cual no hace mal a otra casa, simplemente es la visión que Dios le dio. Hace un tiempo atrás vino alguien, llegó de otra congregación y me empezó a hablar a mí, y me dijo, pastor, es que en la iglesia donde yo estaba hacíamos así, hacíamos asá, hacíamos esto y hacíamos lo otro. Yo le digo, mire hermano, si era tan buena, ¿por qué, qué hace usted aquí? Yo agradezco a Dios lo que está haciendo la congregación del frente, las demás allá, pero nosotros vamos a hacer aquello que Dios nos mandó a hacer a nosotros, porque de eso es lo que somos responsables. Yo no voy a responder por lo que está haciendo otra casa espiritual. Yo voy a responder por lo que Dios nos habló a nosotros y debo ser fiel. Entonces cuando el Señor nos recordó esa alabanza, es lo que yo creo en mi corazón. Tú sabes, ¿de cuánta gente Dios dijo, mi hermano querido, que Dios se había agradado de él? En las Escrituras no hay muchos. La ofrenda de Abel es una de ellas, y la ofrenda de su hijo. No hay más personas de las cuales hay un registro bíblico que Dios se haya agradado. Porque como Dios le reveló a nuestro pastor ayer en la mañana, es pocas veces, muy pocas veces, uno se pregunta si la ofrenda que entregamos a Dios realmente fue del agrado de Dios. Es más, un ejercicio que hace años Dios me enseñó, la gente relaciona ofrenda solo con dinero. Dice, vamos a dar una ofrenda, y lo primero que hace es meter la mano al bolsillo. Porque estamos dañados creyendo que ofrenda solo tiene que ver con recursos económicos.
Dice, imagine usted viene de allí y trae la ofrenda y la deposita y Dios le dice, no me gustó tu ofrenda. ¿Usted cree que Dios puede hablar eso o no? No lo veo muy convencido. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo? Me volvería a meter la mano al bolsillo y daría probablemente más, porque tengo en mi mente, estoy prejuiciado que la ofrenda tiene que ver con solamente recursos económicos y no necesariamente es así, porque a Dios no le gustó ni la ofrenda ni a Caín, las dos cosas. Entonces, mis hermanos, como nos enseñó nuestro pastor este día, nosotros siempre debemos preparar nuestra ofrenda en el hogar. Aquí solamente le expresamos lo que ya preparamos en nuestra casa. Nosotros aquí continuamos adorando a Dios. Por eso lo que nos dijo el pastor, cuando lleguemos allá afuera podemos saludar, abrazarnos, compartir, no hay ningún problema de hacerlo como nos ha dicho nuestro pastor. Pero tengamos conciencia que traemos una ofrenda y la ofrenda no se tiene que dañar en el camino. Porque la ofrenda no es para satisfacer una necesidad. La ofrenda es para honrar a Dios. Y yo de lo recibido de su mano, de eso yo le doy. Él me dio el aliento de vida, por eso mi aliento de vida es para Dios. Entonces, cuando Dios nos habló de que el Señor ponía sobre la casa sus ojos, su corazón, su nombre, hermano, yo no sé cuán grande es eso en nuestros corazones, si realmente lo apreciamos como tal. Entonces, todo comienza, mi hermano querido, con algo que esta mañana me vino un pensamiento cuando me levanté temprano, y la importancia de nacer de nuevo. Al hermano Billy Graham le preguntaron por qué él siempre predicaba de que os es necesario nacer de nuevo. Entonces fue una persona y le dijo, pastor, ¿por qué usted siempre predica o sea, es necesario nacer de nuevo? Y entonces Billy Graham miró a la hermana y le dijo, mire, ¿usted sabe por qué yo siempre digo que o sea, es necesario nacer de nuevo? Sí, pastor, dígame, ¿por qué usted siempre dice eso? Porque o sea, es necesario nacer de nuevo. Porque, mi hermano querido, cuando nosotros nacimos, se unió el espermio con el óvulo. Y usted no es un accidente en esta tierra, no es que un espermio venía de un lado y un óvulo venía del otro y se juntaron y usted cayó en esta tierra. No fue así, ¿cierto? No lo es. El nacer de su mamá y de su papá lo habilitó para funcionar en esta tierra. Aprendió a hablar, aprendió a caminar, aprendió a sumar, a restar, a dividir, a multiplicar, aprendió a estudiar, luego se graduó, se casó, tuvo hijos. Toda esa cuando se produjo esa unión entre el espermio y el óvulo, usted vino a la vida, a la existencia. Y esa habilidad le ha permitido a usted estar hasta el día de hoy. Puede caminar, puede gustarlos, olfatear, sentir, mirar, observar, entender, comprender. Todo eso que hacemos en el plano natural venía con ese momento de la vida, ¿sí? Pero no tenía la habilidad ni la facultad para vivir en el reino de Dios. Eso es básico que lo entendamos. Por más inteligente, talentoso y habilidoso que nosotros seamos, no tenemos la habilidad para vivir en el mundo espiritual si primero no nacemos de nuevo. Porque Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y él dijo, ¿cómo yo, siendo un hombre viejo, me voy a volver a entrar al vientre de mi madre? Y Jesús le dijo, pero tú eres maestro de Israel y no entiendes lo que yo te estoy diciendo. Y entonces le dice, mira, te es necesario nacer de nuevo. Y él dice, yo, un hombre viejo, ¿cómo voy a meterme al vientre de mi mamá de nuevo? Entonces Jesús le dice, mira, el viento sopla de donde quiere. Nadie sabe de dónde ni viene ni a dónde va. Así es todo nacido del Espíritu. O sea, lo dejó igual. Porque no vas a entender si no naces de nuevo. Muchas de las cosas, en general, de mucho de lo que pasa aquí adentro, si usted no ha nacido de nuevo, no lo va a entender. No lo va a entender.
No va a entender que dancemos, que saltemos, que hablemos un idioma extraño, que vengamos aquí, que vengamos de 3 horas y media en auto, otros que vengamos de allá de 10.000 kilómetros de distancia. No lo va a entender. No va a entender por qué movemos las banderas y por qué hacemos todo lo que hacemos. No lo va a entender. ¿Sabe por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Puede comprender algunas cosas. Puede entender que cantemos y todo eso. Pero hay cosas que pasan en el culto, que nuestro pastor nos habla, nos enseña y no la entendemos. ¿Por qué? Porque si no hemos nacido de nuevo, no es posible. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos de haber nacido de nuevo. Ahora, ¿cómo yo sé cuando alguien nace de nuevo? Como Jesús es altamente inteligente, como sabía que nos íbamos a hacer algún día esta pregunta, ¿cómo usted se da cuenta cuando alguien nació de nuevo? Oh, no, porque andaba desordenado y ahora uso corbata y usa una camisa y un traje. O porque antes consumía alcohol y otras cosas y ahora no lo hace. Hay miles de personas que no son cristianos y dejaron de fumar y dejaron de tomar. No necesitaron. Pero ¿cómo usted lo sabe? Es que yo soy inteligente, hermano, entonces yo sé. No lo sé. Pero Jesús dijo algo, nos dejó una señal. Dijo esto: el árbol se conoce por sus frutos. Mire, podemos venir, como el mismo pastor dijo, 50 años a una congregación, pasarnos la vida dentro de una congregación y no entender para nada lo que está pasando, porque nos acostumbramos, no sabemos todos los cánticos. Podemos escuchar radio cristiana todo el día y podemos aprendernos hasta el idioma cristiano. Acuérdense que le dijeron a Jesús: mira, estos hablan como nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces uno empieza a darse cuenta que el árbol se conoce por su fruto. Si un árbol está desnudo, como en primavera, es en otoño, usted no sabe, si no tiene un ojo experto, no es agricultor, usted no sabe frente a qué árbol está. ¿Cuándo se viene a dar cuenta? Cuando usted ve el fruto en el árbol. Y usted dice: ah, este es un naranjo. Ah, este es un manzano. Ah, este es uva. Lo empieza a diferenciar. ¿Sabe por qué? Por el fruto. El año pasado, estando aquí, mire cómo Dios nos habla a nosotros. Y le decía al pastor ayer: yo quiero caminar en la dimensión que usted camina. Porque cuando vi lo que estaba Dios ministrando, dije: wow, yo tengo mucho que aprender. Y siempre le he dicho: ustedes son mis hermanos mayores. Yo aprendo de ustedes. Y entonces, estando aquí, nos pidieron la casa que alquilábamos en Chile. Y entonces mi hija, que está conmigo acá, tuvo que, con mi yerno, hacer los arreglos para buscar una casa y cambiarnos. Todo ese proceso lo vivió ella. Nosotros llegamos a instalarnos nomás, ya no hicimos nada. Pero llegando a casa, en el mes de agosto, entramos a la casa y lo primero que vimos, sobre la mano derecha en el patio, un árbol lleno de naranjas, exquisitas, riquísimas. Y ahí Dios me habló y me hizo esta pregunta: ¿cuánto tú trabajaste para tener este árbol de naranjo? Nada. Digo, así es la vida en el Espíritu. Tú vas a disfrutar de lo que yo hago dentro de ti y por ti. Es aprender a disfrutar. Pero para eso, lo primero que nos tiene que suceder, y esto es algo básico, a lo mejor te decís: ah, yo no vine a escuchar esto, si yo ya, y esto yo lo sé. No es si lo sabe. Es el tema de si lo vivimos. Jesús dijo: si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hiciere. Entonces el desafío que siempre nos plantea nuestro pastor cuando nos enseña es: ahora, ¿qué vamos a hacer con esta palabra? ¿La vamos a archivar en nuestro cuaderno de apuntes? No, hay que vivirla. Hay que vivirla. Hay que ponerla en práctica. Hay que
que sea parte de nosotros. Hace muchos años yo viajé a una zona del norte de Chile, cerca de la frontera con Perú. Yo era mucho más joven, porque alguna vez fui joven. Y entonces allí, estando en esa ciudad, me dieron de comer una comida muy sabrosa. Y entonces, como me gustó mucho, yo dije, yo quiero aprender a hacer esa comida. Entonces le dije a los hermanos si me podían enseñar. Y entonces ellos muy amablemente compraron todos los elementos, me llevaron a la cocina y yo aprendí a hacerlo. Los hermanos peruanos, si están aquí, sabrán lo que es papa la huancaína. Plato muy sabroso. Si usted no ha comido eso alguna vez, cómalo, le va a gustar. La Madre María les va a preparar un plato y los va a invitar a ustedes. Con mi hermano Luis también para que... Bueno, entonces... y los demás que están acá. Ustedes saben que es sabroso, ¿verdad? Bueno, yo aprendí a hacerlo. Y regresé a mi casa. Y entonces compré todos los elementos y lo hice. No sé si les gustó o no, pero a mí me gustó. Ahora pregúnteme si sé hacer papa la huancaína. Pregúnteme. No, no sé. ¿Sabe por qué? Porque nunca más lo hice. Fue debut y despedida. Entonces todo lo que no se practica, todo lo que no se vive, se tiende a olvidar. Por eso Jesús dijo, si sabéis estas cosas, la bienaventuranza está en hacer aquello que Dios nos ha enseñado, porque si no se cumple lo otro, que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y es triste que muchas veces sabemos tanto, pero vivimos tan poco. Dios ha enriquecido a nuestra casa, hermanos. Usted, yo digo, Señor, Dios mío, ¿por qué soy tan terco, tan obstinado, tan porfiado si yo sé que esto es así, si sé que es de esta manera? ¿Por qué sigo haciendo lo contrario? Porque si sigo haciendo las mismas cosas, voy a obtener los mismos resultados. Yo no puedo esperar tener resultados distintos si sigo haciendo lo mismo. Para resultados distintos hay que hacer cosas distintas, diferentes. Entonces, mire, el Señor me llevó a este pensamiento por la mañana. Es necesario nacer de nuevo, porque si no nace de nuevo, todo lo que usted vive aquí, mucho de lo que vive aquí, usted no lo va a entender ni lo va a comprender. Y si no lo comprende, menos lo va a vivir. Y si no lo vive, la vida va a continuar siendo lo mismo que era antes de venir. Como estaba escuchando que el pastor ayer en la mañana, dice, cuando los mandaba a predicar a alguien, decía, ¿se enojó alguien? No. ¿Se convirtió alguien? No. Entonces eso no es evangelio, porque el evangelio nunca nos deja indiferente. El evangelio nunca deja indiferente a alguien. Dice que cuando Esteban estaba hablando, rechinaban los dientes. ¡Ah! ¡Ah! Y lo terminaron matando. O sea, hoy día el evangelio, en algunas partes, predicar el evangelio es condenarte a la muerte. Para nosotros, no. Entonces, cuando el Señor viene, nacemos de nuevo, el Señor viene a nuestra vida, empieza una vida. Dios sopla su vida, nos da su Espíritu Santo, y esa nueva vida que ha sido otorgada por Dios, donde nos da un corazón nuevo, donde Dios escribe su palabra ahora, nos entrega su Espíritu Santo, nos da la gracia y nos da todas esas habilidades, esas capacidades nos autorizan, nos capacitan para vivir esta vida espiritual. Empezamos a mirar la vida de una manera distinta, empezamos a relacionarnos distinto, empezamos a actuar distinto, empezamos a aprender a ser mayordomos. El Señor nos enseña a orar, porque cómo debemos de orar, como conviene, no lo sabemos. Ahora, humanamente sí, yo sé orar en una manera humana, porque yo tengo un pliego grande de cosas que a mí me gustaría que Dios hiciera. Todos aprendemos a pedir, nos pasamos la vida pidiendo.
Pero pedir conforme a su voluntad requiere de una herramienta distinta, requiere que yo tenga comunión con Dios, requiere que yo tenga una vida diferente. Dios me dio un talento natural, no a mí, pero vamos a suponer a los músicos, les dio un talento, una habilidad, una capacidad sobrenatural. A mí me bendijo mucho cómo el pastor Juan Muriel aprendió a tocar piano. No fue con maestros, Dios le enseñó. Y usted sabe que para tocar piano hay que tener ciertas habilidades, ciertas capacidades. Entonces, usted para vivir esta vida espiritual se requiere algo más que deseos personales. Se requiere de morir. Y ahí es donde nace todo nuestro conflicto. La mayoría no está dispuesto a morir. Como lo dije el jueves, los aspectos inclusivos de la cruz lo sabemos, pero pocas veces hablamos del aspecto sustitutivo, que Jesús murió por nosotros. Pero poca gente sabe lo que significa que yo morí con Jesús en la cruz. Y es allí donde surgen las luchas, las batallas, donde cada uno quiere imponer su propio criterio. Miren, mi hermano, nosotros somos un país donde hay mucha uva. De hecho, Chile es uno de los países de mayor exportación de vinos al mundo. De los 20 premios que se dieron ahora el año 2023, 12 son de viñas chilenas. A los mejores vinos por las buenas tierras que hay allí. Pero nunca vi un racimo de uva rojas, blancas, amarillas, verdes, negras en un mismo racimo. Nunca. Todas tienen su propio color. Entonces, uno tiene que entender que lo natural representa lo espiritual, que aunque somos diferentes, estar juntos y unánimes es una manifestación del Espíritu de Dios. Podemos estar juntos, pero no unánimes. Porque unánime significa en una misma alma, en un mismo deseo, en un mismo pensamiento. ¿Sabe lo que sucedería en una reunión donde todos estamos unidos en un mismo espíritu, en un mismo deseo de honrar a Dios? Por eso dice la Escritura que el Señor les dio una orden que no se fueran de Jerusalén hasta que todos fueran llenos del Espíritu Santo. Pero lo curioso es que ellos no sabían lo que era el Espíritu Santo, pero cuando vino lo supieron. Entonces descendió el Espíritu, estaban todos juntos y unánimes, y en ese día descendió el Espíritu Santo y fueron todos llenos del Espíritu. Y los demás, la gente, el resto del pueblo, pensaron que ellos estaban ¿cómo? Estaban borrachos, ebrios, a las 9 de la mañana. Entonces, Pedro, inspirado por el Espíritu, el mismo Pedro que había negado al Señor, ahora se para y dice: hermanos, varones, esto es lo dicho por el profeta Joel. Esto no están borrachos. Ustedes están siendo testigos del cumplimiento de la palabra que dijo que el Señor vendría, el Espíritu Santo vendría sobre toda carne. Ustedes están siendo testigos. Y a partir de ese hecho de ser lleno del Espíritu Santo comienza el desarrollo de la iglesia. De tanto a veces estar en la congregación, nosotros nos acostumbramos y como que vamos perdiéndole el sabor a las cosas. ¿Se ha comido alguna vez goma de mascar? ¿Ha masticado goma de mascar? Al primer tiempo, los primeros minutos tiene sabor, ¿verdad? Después de 5 o 10 minutos, ¿qué no tiene? No tiene sabor. ¿Y qué le empieza a dar si usted le empieza a dar? A masticar. Le puede dar hasta náuseas. ¿Y qué es lo que hace? Se lo pega en el pelo, ¿verdad? Para no botarlo por ahí. No, lo mete debajo de la silla de la iglesia, ¿verdad? No aquí, estoy hablando de otros hermanos que no tienen esa conciencia, ¿verdad? Entonces usted se da cuenta, ¿por qué se lo sacó de la boca? Porque ya no sabe a nada. A mucha gente le pasa eso cuando pierde la vida espiritual, la novedad de la vida, porque ya se sabe todas las letras de las canciones, porque ya se sabe todo el rito, la forma, la manera. Por eso requerimos la intervención del Espíritu. Y ahí es donde entramos
en las inescrutables riquezas de Jesucristo, de las cuales nosotros sabemos bastante poco, de las cosas que tenemos que echar mano frente a las dificultades, a las adversidades, frente a los conflictos, frente a un mundo que cada día va más en decadencia. Por eso lo que decía nuestro pastor es muy cierto, estamos en tiempos proféticos. Además, el apóstol Pablo dice que los tiempos finales serán tiempos peligrosos. Usted lee el diario y es como leer la Escritura. El cumplimiento fiel de todo lo que está pasando ya está escrito. Nada nuevo ni nada bueno viene sobre la tierra. Por eso el apóstol nos invita a mirar las cosas desde arriba. Porque usted no es un opinólogo del Evangelio. Somos personas que vivimos el Evangelio. Mire, cuando hay desconocimiento del propósito, cuando hay desconocimiento del propósito, siempre, siempre, lo siguiente es el abuso. Cuando un hombre no sabe para qué Dios le dio una esposa, lo primero que va a hacer es abusar de esa esposa. Cuando la familia no sabe para qué Dios le dio hijos, van a abusar de esos hijos. Por eso usted ve tantos hijos abandonados, abusados. ¿Para qué Dios nos dio todas las cosas? El apóstol escribe a los romanos y dice que todo lo hagamos para la gloria de Dios. Donde Dios sea exaltado y reconocido. Entonces, ¿por qué celebramos las fiestas? ¿Qué estamos recordando hoy día? ¿Qué estamos celebrando? Las obras de Dios. El portento de Dios. Muchos de ustedes tal vez no comenzaron en esta congregación. Y lo que nos estaba diciendo nuestro pastor, es importante que los que son antiguos le recuerden a los nuevos, le enseñen a los nuevos la razón de por qué estamos haciendo esto. De por qué se está celebrando. El hecho de ser el año, entrar en el año 30 y ser sacerdotes, restaurar el sacerdocio del varón, restaurar el sacerdocio en el hogar, restaurar el sacerdocio en mi vida y en la vida ministerial, es algo tremendamente relevante, queridos hermanos. Porque nosotros no somos solo sacerdotes aquí, nosotros somos sacerdotes 24 horas al día, 7 días a la semana, los 365 días del año. Mire, mi hermano, yo voy al mercado a hacer las compras y a comprar la verdura, la fruta y todas esas cosas, y cada vez que me olvido que soy pastor, allí siempre hay alguien que dice: hola pastor, ¿cómo está usted? Pastor, ¿cómo le va? El otro día un señor que iba manejando me tocó la bocina, el claxon del bus, y abrió la ventana y dice: ¡hey pastor! Y yo iba cruzando por la paso de cebra. Siempre hay alguien que me recuerda el llamado de Dios. Hasta el doctor que me atiende dice: ¿cómo está pastor? ¿Cómo está su salud? Siempre hay alguien que me recuerda mi llamado. Es bueno que Dios nos llame la atención, porque si hay un acto de generosidad de Dios, que Dios siempre es generoso, es que nos recuerde la naturaleza de nuestro llamado, para qué Dios nos llamó como casa. Déjeme contarles algo que aprendí de mi pastor. Él me enseñó esto, que primero Dios pone a vivir al hombre de Dios lo que Dios va a hacer luego en el pueblo de Dios. Yo estaba supuesto a llegar el 10 de julio aquí y hablé con mi pastor que no podía. Durante un mes estuve en un proceso de exámenes. Y tú sabes, cuando entras en periodos que difícil de salud, uno se complica. Y entonces un día amanecí mareado y, por favor, me anticipo, yo no bebo. No bebo alcohol en ninguna de sus formas. Desde que el Señor me llamó, nunca jamás volví a probar el alcohol. Y no juzgo a aquel si alguien lo usa. Yo no, decidí no hacerlo. Mire lo que me pasó. Amanecí mareado. Y estuve varios días así, con un dolor en esta parte y el oído de derecho. El año pasado, cuando yo estaba aquí, sufrí de una otitis. Y entonces fui al médico. La doctora me observó los oídos, me dice: tiene un poco de cera, pero no sería la razón de esto. Le recomiendo vaya a un otorrinolaringólogo. Entonces, mire lo que sucede. Yo le digo: doctora, ¿sabe? ¿No será la presión? Porque la presión también te puede hacer andar, sí.
Entonces me toma la presión y me dice, está elevada. Entonces me manda a hacer un seguimiento, un holster de presión, 24 horas al día ahí con la maquinita. A la semana después se lo llevo y está normal toda mi presión. Voy al otorrino, me observa, me saca la cera y me dice, ¿qué le sucede? Y bueno, le empiezo a explicar, me dice, lo voy a mandar a hacer un examen que se llama el octavo par, para ver su equilibrio. Bueno, me estaban haciendo ese y no pudieron terminar porque son 5 procedimientos, alcanzaron a hacer 3, no lo pudieron hacer. Me mandaron a un neurólogo. El neurólogo me dice, le vamos a hacer una tomografía cerebral. Me hace la tomografía cerebral, la tengo que esperar los resultados. Pasan los días, vuelvo, y dice, no hay nada en el cerebro. Pero ahora el otorrinolaringólogo me dice, le vamos a hacer un escáner con contraste. Así que allí partiendo buscando obra y otra vez me hacen el escáner y meten una aguja, inyección, y empieza un líquido a recorrer todo tu cerebro, toda tu cabeza, y en todo ese proceso tú te asustas porque no sabes lo que tienes. Y entonces todo ese proceso pasa y llega el neurólogo, me dice, está bien. El otorrinolaringólogo me dice, está todo bien. Y me empiezan a hacer cosas mucho más específicas, me ponen un casco con unas cámaras y me empiezan a hacer ejercicios, me ponen unas cosas en los ojos bien oscuro y yo tengo que hacer ciertas cosas, y se descubre que yo sufría de nixtagmo. Y usted se preguntará, igual que yo, ¿qué es eso, nixtagmo? Nixtagmo involuntario. Ahí mi hermano dijo lo que era esto. Eso no es no. Lo que está haciendo él con la mano no es un no, ¿verdad? Es el movimiento involuntario de los ojos. Se van para allá y para acá. Y eso provoca que tú no puedas estar estable. Entonces, pero como es involuntario, tienen que hacerme otros ejercicios. Hermano, un mes entero haciendo ejercicios para allá, para acá y todo. Y 30 días en la incertidumbre de saber lo que no tienes. Tú piensas que te vas a morir, cantas más allá del sol. Y empiezas a escuchar un montón de cosas. ¿Por qué te hablo esto, hermano? Porque una cosa es estar aquí escuchando lo que no estás sufriendo. Otra cosa es cuando lo estás sufriendo, tienes que apropiarte de las Escrituras. Y yo cada mañana me levanto y digo, Señor, estoy sano por tu palabra. Estoy sano por tu palabra. No importa lo que diga el informe médico, estoy sano por tu palabra. Y tu palabra es poderosa, tu palabra permanece para siempre. Pero esa es la lucha que tienes que dar. Y entonces empiezo a mirar las cosas desde arriba. Dejo de mirar las cosas desde abajo. Porque de abajo se ven como gigantes. Permítame aplicar todo lo que he estado compartiendo. Es decir, he tenido que vivir lo que estoy compartiendo como palabra. Echar mano de las inescrutables riquezas de Jesucristo. Como la sanidad, como la vida, como la seguridad, la tranquilidad, el sosiego, la calma, la paz. En medio de la tormenta. Entonces, me mandan a un tecnólogo médico mucho más especializado. Y me empiezan a hacer ciertas maniobras y descubren que tengo en el nervio vestibular un desequilibrio. Y el Señor me habla. Todo ese proceso de casi un mes para llegar a un desequilibrio. ¿Alguien nunca fue desequilibrado aquí? No, Dios no me oye. No, ¿para qué voy a la iglesia si Dios no me oye? No, Dios no me ama. No, ¿para qué voy a ir? ¿Para qué me dicen que Dios me ama si Dios no me ama? Porque si Dios me amara, no estaría en la condición en la que estoy. He orado 20 años por mis hijos y mientras más oro, más rebelde. Me dijo un hermano, pastor, por primera vez traigo mi diezmo, y yo entregué mi diezmo y el día lunes me despidieron. Perdone que le hable cosas que son nuestras, nos pasan a todos. Y es donde tu fe es puesta a prueba. Yo me imagino a mi hermano Juan cuando ensayan, el ensayo salió perfecto. Y llegan aquí y las notas se salieron mal,
alguien se cruzó, entró mal en el tono y dice, Juan, pero si lo ensayamos todo, ¿qué pasó? Usted se hizo una imagen de que las cosas iban a salir de tal manera y no salió nada de eso. Es más, salió todo al revés. ¿Y qué nos pasa? Nos frustramos, nos asustamos, nos enojamos. Y entonces empezamos a decir, no sirvo, no, yo lo he intentado. ¿Para qué? ¿Cómo le dijo la mujer a Job? Reniega tu Dios, muérete. Entonces, mire lo que pasa. Y yo le digo, y eso, voy al otorrino, al laringólogo, ya con todos los exámenes, y me los mira así, entre paréntesis, todo particular. Todo eso porque cuando tú vas al sistema público, olvídate. Me hubiera pasado 3 años esperando. Entonces, el médico me dice, mira, no hay problema, estás bien de tu cabeza. Dentro de todo lo malo, esto es lo menos malo. Esto se puede recuperar. Ahora, escuchen. La conclusión de todo el discurso es este. Me dice, esto no tiene medicina para curarse. Esto es ejercicios. Durante los próximos 8 meses yo tengo que hacer 3 veces al día ejercicios. No es correr, no es saltar, es ejercicio con los ojos. Para reeducar el nervio vestibular. Ahora, ¿tú crees que la vida espiritual es de la noche a la mañana? Porque alguien te oró, ya nos vamos a hacer espirituales toda la vida. No es así. No es así. Es día a día, momento a momento, hora tras hora, el resto de nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos cantado las mismas alabanzas por meses y siempre hay algo que mejorar? ¿No es así, Pastor Juan? Tú le enseñas a tus hijos y crees que tus hijos ya lo entendieron. Y cuando actúan tú te das cuenta que todavía. Pero también en mi propia vida. Entonces, como Dios sabe, Él nos deja herramientas para que nosotros vivamos una vida que lo agrade a Él, porque Dios sabe que tú y yo, por nosotros mismos, no podemos agradar el corazón de Dios, porque todo lo nuestro está malo, está torcido, está dañado, está afectado. Por eso Dios nos dio un nuevo corazón y nos dio un nuevo nombre, y Él escribió con su dedo su palabra en nosotros. ¿De qué nos habló el pastor Dagoberto? ¿Recuerdan que no sé la escritura? ¿Cómo Dios escribe en nuestros corazones? Entonces entendamos, no es que usted vino sobre un ministro sumamente ungido y que usted sintió cosas, y yo estoy de acuerdo que pueda sentirlo, pero si no lo sintió, usted debe creer que Dios está trabajando poderosamente en nuestra vida. Más allá de lo que deje de sentir. ¿Usted cree que me gusta hacer esos ejercicios? Los próximos 8 meses, solo la primera función. Cuando ahora vuelva, tengo que llevar bien hecho todos esos ejercicios y me van a dar 5 más durante meses para que el nervio vuelva, porque está desequilibrado. Y ese desequilibrio hace que yo pueda marearme. El 8 par tiene que andar así. Entonces, por eso le parece, usted puede caminar derechito. Pero cuando está mareado, usted empieza a caminar de lado y no se da cuenta, parece borracho. Sí, de verdad. Y yo entonces empecé a preguntar, Señor, si esto es así en el plano natural, ¿cuánto más en el plano espiritual? Porque lo natural refleja lo espiritual. A veces uno cree que mientras más cosas hace para Dios, Dios está más agradado. Y no es así. David dijo, una cosa he demandado a Jehová, una, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Ahora, él está hablando del Antiguo Testamento, como nos decía nuestro pastor, está hablando de que no estaba en el Nuevo Pacto, pero él fue un hombre iluminado por Dios para hablar cosas que nosotros viviríamos en el Nuevo Pacto. Todo lo de Israel es una sombra y figura. Pero no hay que desecharlo, porque las escrituras en el Nuevo Pacto dicen, si el viejo pacto fue con gloria,
Fue con gloria el viejo pacto. O dígame que no había gloria en que una nube te, que una nube te vaya siguiendo, hermano. ¿Tú sabes lo que significa que una roca te siga? ¿Usted no se asustaría si usted lo fuera siguiendo una roca? Dígame la verdad, ¿no se asustaría? Si se asusta cuando lo sigue una persona, no se asustar con una roca. Y dice Pablo, y la roca que lo seguía era Cristo. Y que esa roca, ¿sabe lo que daba esa roca? Agua. Porque no estaba la compañía de agua allá en el desierto. ¿Usted sabe lo que significa que tu calzado no envejeciera? Tommy Hilfiger se moriría de hambre. Polo y todo eso se morirían. Las fábricas de zapatos de mujeres se morirían de hambre. Porque si el calzado te crecía todos los días con tu pie, la ropa crecía contigo, no se envejecía por 40 años. Y eso era una obra de la gracia de Dios. Israel no lo pudo ver porque sus ojos estaban velados. Pero cada una de esas cosas representa los aspectos distintos de Cristo. Entonces, Pablo dice en Efesios 3, 8 y 9, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos, aclarar. ¿Sabe por qué aclarar? Porque no había cosas claras. Aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido entre los siglos en Dios que creó todas las cosas. Pablo viene diciendo que todo lo que Cristo es, todo lo que Él tiene, nos ha sido concedido por su divina voluntad a nosotros, los creyentes. A veces siento que vivimos por el bajo del nivel de lo que Dios quiere que vivamos. Que vivamos sin ansiedad, sin preocupación. Porque Dios tiene cuidado de nosotros, de todas las cosas. Pero eso, hermano, usted no lo va a aprender en un sillón, eso lo va a aprender en la vida diaria. En las experiencias, en la crianza, en la formación de la familia, en el trabajo, cuando se levantan personas difíciles. O usted nunca tuvo un enemigo en su trabajo. Bendiga al Señor por ese enemigo. Ay, pastor, pero ¿qué me está diciendo usted? Si yo lo único que quiero es que se muera. ¿Por qué no? ¿Sabe que esa persona puede ser usada para que usted y yo seamos mejores cristianos? Ay, pastor, me dijo una vez una persona, ¿sabe lo que podríamos hacer los cristianos? Juntarnos y construir un barrio para nosotros, los cristianos. Y vivamos todos juntos. No importa que los demás se los lleve el diablo, que hagan lo que quiera, pero nosotros vamos a vivir juntos. Hermano, no es tan distinto de lo que dijeron los apóstoles. Suena al monte a orar, ¿verdad? Lo lleva a Jesús arriba y Jesús se transforma. ¿Y qué dijo Pedro? Hagamos tres enramadas, pues, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías, ¿verdad que sí? Y nosotros estamos, es bueno que nosotros estemos aquí. ¿Y qué dice la Escritura? No sabiendo lo que decía. Mientras al pie del monte había nueve que no podían echar fuera un demonio. Y que Jesús le había dado autoridad. Está buena la cosa aquí, quedémonos aquí, dijo Pedro. Yo quiero vivir aquí. Está bien, Pedro, dijo Pedro, porque Pedro, como judío, buenamente calculó, dijo, un bote lleno de peces, está bien, vengo una vez al mes. Jesús nos haga un milagro, nos llene el bote con peces, ¿cierto? Como pescador y judío, calculador, dijo, quedémonos aquí. Nosotros vivimos porque el pan. Y nuestro pastor nos predicó un mensaje precioso sobre el maná, hermoso, hace años atrás. Dice que el maná caía, primero, antes de caer el maná, caía un rocío. Y sobre ese rocío que quedaba en la arena, caía el maná, para que el maná no se contaminara con la arena.
Eso lo predicó nuestro pastor. Tremendo mensaje. Nada, Jesús jamás se contaminó con lo de la tierra, porque Él dijo: yo no soy de la tierra, yo soy de arriba. Y Jesús dijo: vosotros, ustedes somos de arriba. Tenemos que mirar las cosas desde arriba. Estamos sentados en un lugar de privilegio. Esa es una riqueza de Cristo, que Él nos tiene sentado. Toda dificultad, toda adversidad, todo lo que vivamos, tenemos que aprender a mirarlo desde arriba, porque si lo miramos desde abajo siempre lo vamos a ver imposible, grande, complicado y todo lo demás. Pero si miramos las cosas desde arriba, donde estamos sentados con Cristo, lo veremos distinto. Eso es una riqueza de Cristo, de que no hicimos ningún esfuerzo para estar sentado allá arriba. Él lo hizo todo. Mire, mi hermano, el jueves pasado yo intenté cantar por allí. Si hay una gracia que yo no tengo, es cantar. Yo canto mal. Y no me convenza que canto bien. Pero nadie me va a impedir que yo cante. Pero hubo un tiempo que me hicieron bullying. De verdad, hermano. Yo predicaba en el culto, una iglesia numerosa, bien numerosa. Predicaba, hermano. Y yo cantaba. Pero con el tiempo, siempre se grabaron los videos en VHS, ustedes saben, las cintas, ¿verdad? Y nosotros no teníamos para reproducirlo, no teníamos dinero. Entonces un día compramos una reproductora y por primera vez, pasados los años, me enteré que nunca mi cántico llegó a los hermanos. Porque cada vez que yo cantaba, le bajaban el volumen al micrófono. Entonces yo alucinaba que estaba cantando, adorando al Señor, los hermanos estaban escuchando y los hermanos conmovidos. Yo decía: Señor, qué unción tengo, nunca llegó mi voz. Pero eso nunca impidió que yo adorara a Dios, porque yo nunca canté para ellos, yo cantaba para Dios, le expresaba mi adoración a Dios, le expresaba mi cántico a Dios. Tuve que vencer el bullying evangélico. Un hermano me dijo un día: pastor, usted aléjese del micrófono, aléjese. Sí, aléjese para siempre. Usted se puede reír, pero sabe las cosas que a uno le pasan cuando es cristiano. Cree que todo el mundo va a entender tu buena intención, y no lo es. Porque muchos aquí en el pueblo de Dios han sufrido por causa a veces de nuestra inmadurez, de no ver a la gente como Dios la ve, por no ver el corazón con que las personas hacen las cosas. Por eso debemos apreciar las cosas, como nos enseñó nuestro pastor. La ofrenda de una viuda habló más que la de una mujer pobre, habló más que la ofrenda de los ricos, porque los ricos dieron de lo que los sobraba. Y usted sabe lo que sobra es lo que le damos a los perros. Porque aunque somos cristianos, tenemos experiencias humanas complejas, difíciles. Si Cristo vive dentro de nosotros, entonces nosotros tenemos un tesoro ilimitado en nuestro espíritu, pero que tenemos que ejercitarlo. Y las experiencias a veces complejas nos permiten echar mano de la vida eterna. Cuando no sabemos cómo responder, podemos orar: Espíritu Santo, revélame cómo le hablo, cómo le digo, qué le expreso, cómo oro por esta persona. No quiero ser un orador, ¿cómo diríamos la palabra para que no se me... que cuando oro por alguien que no me importa, o sea, protocolar, sino que me importe lo que esa persona está viviendo. Que esa persona sienta que a lo mejor no tengo las mejores palabras, pero disciende en su corazón que estoy haciéndolo de corazón, que a esa persona le importa, que yo le importo a esa persona.
Y Dios me ha permitido vivir estas experiencias duras, difíciles, complejas, para entender. Cuando estuve hospitalizado 14 días con una pancreatitis fulminante, mi hermano querido, que me pude morir, yo pude ver gente al frente de mi cama muriéndose. Pude ver familias, y entonces después yo iba al hospital a visitar a los que todavía quedaban enfermos para estar con ellos un momento que no los había olvidado. Porque siempre fui al hospital a mirar cómo estaban los otros de pie mirándolo hacia abajo, y los enfermos me miraban hacia arriba, hasta que el día me tocó a mí estar en una cama y mirarlos para arriba y sentir el dolor que siente un enfermo. Aprender a ser compasivo, misericordioso. Que así como Dios ha tenido misericordia y compasión con mi vida, puedo extenderla a los otros. Usted y yo hemos recibido un tesoro invaluable e incalculable. Cristo, con toda su riqueza, ha sido impartido dentro de nosotros. Y ahora nosotros tenemos, como Pablo dice, dispensar esta gracia a los demás. Que Dios nos ayude a no ser protocolares, esas oraciones que las hacemos por compromiso. Santiago capítulo 2, verso 5. Santiago 2, 5 dice: hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Wow. La gente, mi hermano querido, da lo que no tiene para ser una persona importante. Conversaba con unos hermanos ayer, decía: mire, un momento de mi vida en que todo el mundo se olvida de ti. No existes para el resto. Eres como el hombre invisible. Nadie te ve. ¿De verdad? Y voy a repetir lo que dije hace como 3 años atrás, cumplimiento de una palabra profética que nuestro pastor dio un día sábado por la mañana. Tal vez el pastor no lo recuerde, porque es difícil que recuerde todas las palabras que fluyen, ¿verdad? Pero yo siempre aprendí algo: el único que no debe olvidar la palabra profética es el que la recibe. El resto la puede olvidar todos, pero tú no la debes olvidar, porque esa palabra te va a sustentar, te va a nutrir. Y recuerdo que el pastor se levantó y me llamó: voy a orar por ti. Me dice: así te dice Dios. Y me dio una palabra larga, así, varios minutos, y de momento una dice: te llevo, te uso y te escondo. Yo digo: te llevo, te uso y te escondo. Y esa palabra empezó a dar vuelta. Como yo soy lento, yo no la entiendo. No la entiendo. Mi software no es tan rápido. No tengo un Pentium, un Lentium tengo yo, ¿sí? Entonces lento, tengo que empezar a procesar de qué se trata. Y pasaron los días, las semanas y los meses, y yo no entendía la palabra, pero está ahí dando vuelta. Y en mi nación siempre hubo hermanos, pastores, amigos que me invitaban a predicar. Yo tengo culto en la mañana, los domingos en la tarde me iba a predicar a otro lado, me invitaban de otra ciudad, de otras partes a predicar, y de momento 3-4 meses todos los domingos salir a predicar, domingo por la mañana y domingo por la tarde a otra ciudad. Y de repente, ni mi abuela se acordaba de mí. De verdad. Y ahí estaba en la casa y yo decía: no me ha llamado nadie. Y claro, cuando tú te acostumbras a ese reconocimiento, ¿sí?, y después no está, algo se gesta dentro. Dice, ¿qué pasó? Y entonces entendí. Fue en ese momento que entendí la palabra. Dios me usaba, me llevaba y luego me escondía.
La gente me llamaba, yo iba, Dios me usaba y Dios luego me escondía. Y por meses nadie más se acordaba de mí. Entonces yo le pregunté al Señor, ¿por qué me escondes? Y Dios me dijo esto, para que no te dañes. Para que no te dañes. Te cuido para que no te dañes del orgullo, de la soberbia, de creer que eres tú, de creer que es tu habilidad. A tierra, a llorar. Le dije, Señor, perdóname si me estoy dañando, perdóname. No permitas jamás que atraiga las miradas hacia mí. Siempre dame esa gracia de que tú seas glorificado, de que tu nombre sea reconocido, que tú seas adorado, que la gente pueda ver en mí a Cristo. Pero eso fue un proceso, no fue de un día para otro, fue un proceso. Y tal vez usted también ha pasado por eso, donde nadie lo llama o no lo reconoce. Y uno siente como que algo extraño dentro. Pregúntele a Dios por qué. Yo sé que Dios siempre nos preserva para que no seamos afectados, no seamos vencidos de lo malo. Porque en el corazón del hombre siempre está el deseo de que alguien lo reconozca. Por eso Dios nos habló tantos meses acerca del orgullo y en una forma muy, muy fina que uno empieza a darse cuenta de repente que el orgullo está allí dentro de nosotros queriendo manifestarse a veces de una forma bien extraña. Si no lo entiende ahora, le digo como le dijo Jesús a Pedro, lo entenderá después. Entonces, mis hermanos, Romanos capítulo 8, verso 17, dice que, y si hijos, también herederos. ¿Herederos de quién? De Dios. Y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nosotros, usted y yo, disfrutaremos de aquellos aspectos de la persona de Jesucristo que se nos ha revelado a nosotros si nosotros creemos. Por ejemplo, esa persona no se merece perdón. Y usted sí. Cuando la gente dice yo no puedo perdonar, lo que me está diciendo es que no quiere perdonar. Es simplemente que se pregunte esto: ¿cuánto Dios nos ha perdonado a nosotros? Y mire, es más profundo que eso todavía. Jesús dice, si nosotros no perdonamos, el Padre no nos puede perdonar a nosotros. O sea, el perdón está supeditado a que yo pueda perdonar a otro. ¿Cuánto Dios nos ha perdonado a nosotros? Cuando nosotros tenemos conciencia, se nos ha revelado de cuánto se nos ha perdonado, entonces será más fácil perdonar. El perdón es una de las riquezas también de Cristo. Porque el que no perdona, mi querido hermano, está en una cárcel. Está aprisionado, está engrillado. Por eso que el perdón no solo liberta al perdonado, sino nos liberta también a nosotros. Por eso que hay personas que solo ven en Cristo el Salvador, y eso es todo lo que han experimentado de Él, como el Salvador. Pero jamás lo han experimentado como su Salvador, perdón, como su Señor, como el dueño de todas las cosas, como el proveedor, el sustentador. Yo estaba mirando un video de unos niños africanos, mi hermano. ¡Wow! Yo dije, Señor, cuánto nos falta en adoración. Eran un grupo de adolescentes, de teenagers, y tenían un palo de esto con, que tú barres, escoba, y tenían una botella, ¿lo han visto? Una botella ahí, y están cantando. Y un niño con unos palos
de algún árbol por allí, tocando algo parecido a una batería, que eran unos tarros de plástico, unas cosas plásticas. Pero, hermano, la alegría y todo, un montón de niños detrás cantando con ellos, una alegría, hermano. Dije yo, Dios mío, estos niños hacen esto y nosotros no disfrutamos que tenemos toda la modernidad. O sea, qué alegría de esos niños. Vi en American Got Talent unos niños de Uganda, trajeron un coro, hermano, todo el lugar lleno, todo el mundo parado aplaudiendo, hasta el jurado que no es cristiano aplaudiendo, la alegría, la espontaneidad, el regocijo, el contentamiento, el disfrute de esos niños cantando una canción a Dios. Esas personas han entendido a veces mucho más de lo que yo he entendido. Vi una escena de unos niños brasileños en un video cortito de 30 segundos, donde hay un niño que está en una mesa larga con niños brasileños que van a comer, y el niño pequeño de unos 5 años empieza a orar y todos dicen amén, 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 y dándole gracias a Dios por la comida. Wow, dije yo, Señor, y nosotros a veces, Señor, lo mismo que te dije ayer, amén. A veces, hermanos, perdemos la conciencia de lo que Dios nos ha concedido por gracia, de que estamos aquí por la obra de Cristo. Lo único tal vez que hemos tenido nosotros es que hemos sido obedientes al venir, pero Él produjo el hacer como el querer por su buena voluntad. Experimentar al Señor como salvador, como sanador, como proveedor, como sustentador, es hermoso, pero mi hermano, es mucho, hay mucho más de Dios para nosotros. Mucho, mucho, mucho más. Mire, es un pozo insondable de riquezas. Yo no tengo las palabras como para explicar lo que el Señor nos ha permitido ver en las Escrituras, de lo que debe ser Cristo para nosotros. Esto no es solo para satisfacernos un día domingo de 10:30 a 2 de la tarde. Él es mucho más que eso. Él va mucho más allá de eso. Necesitamos que Dios nos revele estas riquezas. Decía el otro día a los hermanos, mire, cada hombre de Dios es una riqueza para enriquecer el cuerpo de Cristo, para favorecernos. Una persona que te trae una respuesta, una persona que te dice, estoy orando por ti. ¿Te emociona saber que hay alguien orando por ti? ¿De verdad te emociona? A mí me emociona, hermano, saber que aquí hay hermanos del Amanecer de la Esperanza mientras yo duermo plácidamente. Es porque yo no ronco, ¿eh? Yo doy señales que estoy vivo. Pero mientras duermo, yo sé que aquí hay gente que está orando por nosotros. Cuando viajo, yo sé que mientras venía para acá en el avión, había gente, Señor, oramos por tu siervo allí. Y yo no sé qué es lo que pasa, pero no tengo un solo viaje tranquilo. Todos los aviones se mueven, hermano. ¡Uah! Y como dice mi pastor, es la vez que más oramos en la vida, cuando estamos en esos ofendidos. Y hay gente, hermano, estaba conversando con Brian Ayala, y me dice, pastor, a mí me gusta, vine de Texas. Y me dice, el viaje aburrido, pastor, no se movió nunca el avión, yo quería que hubiera turbulencia. Y yo le decía, dame la unción del Señor. Escuche, Efesios 1, 16, 18. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu, sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, esto no va a ser porque yo solamente quiero, requiero de orar al Señor que me revele sus abundantes riquezas. ¿De qué puedo echar mano frente a cualquier situación? ¿De qué he hecho mano?
Cada uno de ustedes es una riqueza de Dios para enriquecer el cuerpo, hermosearlo, embellecerlo, para que nosotros funcionemos. Por eso nunca debemos menospreciar a nadie, porque no sabemos que en ese alguien hay una respuesta de Dios para una necesidad nuestra. Siempre debemos apreciar a nuestros hermanos, apreciarlos. Mire, permítame, de la vuelta a su rostro hacia la parte de atrás, en una de las cámaras. Fíjese ahí, ¿quién hay ahí? ¿Qué edad tiene esa persona? Hay personas muy jóvenes. Yo el otro día vi unos adolescentes manejando las cámaras. Ella, acá tenemos un joven a la izquierda. Hermano querido, un jovencito. Yo vi unos adolescentes en las cámaras el jueves. ¿Lo ves? ¿Puedes ver? Cuando ves que allá afuera, a esa edad los chicos se están drogando, se están emborrachando, están en pandillas. Tú ves a esos muchachos en la casa de Dios, sirviendo a Dios. Cuando tú ves que tu muchacho anda en las calles perdido, ¿no te gustaría verlo aquí? ¿Por qué en vez de juzgarlo y criticarlo, no los abrazamos y decimos, estoy orando por ti, para que tu corazón siempre esté en la casa de Dios y en la persona de Dios? Hecho extraño en nuestros jubileos pasados que subían nuestros niños a cantar. Lo extraño, ¿sabe por qué? Porque me ministran mi corazón. Después salen corriendo y juegan, pero siguen siendo niños. Siguen siendo niños. Ayer estuve en la casa de mi hermano Eric, porque así se dice en inglés, ¿verdad? Eric. En español es Eric, no, Eric. Don Rocío y David. ¿Cómo se llama el pequeño? Con Samuel y Natanael, my best friend. Y David tiene una vena artística y él se vistió de Goliat, el hijo de Eric con Rocío, se vistió de Goliat, hizo una representación. Y el menor de Michael, Samuel, era David. Y como David es más grande, más alto, él era Goliat. Y entonces, como ellos hablan inglés, Natanael nos tradujo. Él era el hijo del inglés, nos tradujo al español para que nosotros entendiéramos la historia, porque nosotros no sabíamos la historia de David y Goliat. Pero usted viera, el chiquitito, ustedes saben que Samuel es así. Así chiquitito, delgadito. Y le hacía con la mano. Y después, cuando David, que representaba a Goliat, cae, le saca la espada y le corta la cabeza y le puso el pie encima para asegurarse que estuviera muerto. Puede ser jocoso, pero ¿qué Dios está ilustrando? He aprendido, mi pastor, a mirar las cosas, a mirar lo que no veía antes. Están creciendo en principios bíblicos.
están surtiendo efecto la palabra de Dios en sus corazones. Ellos están creyendo. ¿Qué oró nuestro pastor por Leví, el hijo de Esmirna y Jairo? ¿Usted cree que eso se oró para que la gente, ¡ay, qué bonito que ora el pastor! No, eso se oró para que se crea. Y Dios, espero que si el Señor tarda su venida, nos dé los ojos para verlo, el cumplimiento de esa palabra que se oró. Ese niño es una riqueza. El trabajo que hacen nuestros hermanos allá atrás, que no están en esta reunión, pero están con nuestros niños, los están preparando, los están formando, los están capacitando, adiestrando, enseñando, para que ninguno de ellos se pierda. Cada don es una riqueza de Cristo. No importa lo que haga, si es visible o no lo es. Para que esta reunión funcione, hay mucha gente que aquí estaba a las 9 de la mañana. Para llegar a las 9 de la mañana, que viene del Bronx o de otro lado, significa que se levantó a las 6:30, tomó un café y luego se vino para acá. Y terminará aquí y de aquí irá a su casa y llegará a 5 o 6 de la tarde, el día de reposo. Todavía nosotros no hemos experimentado muchas de estas riquezas. Y el deseo de Dios es que nosotros podamos crecer en Cristo hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, que podamos entender, porque no puedes disfrutar lo que no entiendes. ¿Sabe por qué yo estoy contento y feliz? Porque sé lo que es estar enfermo. Sé lo que es estar encerrado sin poder salir, poder caminar, poder ver, olfatear, sentir, tocar, gustar, apreciar el cariño de ustedes hacia nosotros. Es un cariño, un amor, hermano, que nos emociona. El amor que ustedes nos han dado nos emociona. El respeto, el aprecio. Ese abrazo que ustedes me dan a mí, ustedes creen que yo los bendigo a ustedes, pero ustedes me bendicen a mí. Me conmociona el amor de Dios, el cuidado que Dios tiene, hermano, el cuidado que Dios tiene. Estoy a 10.000 kilómetros de mi casa donde están mis hijos, mis nietos, pero no me falta nada aquí. Aquí ustedes me cuidan, me aman, es Dios cuidándome a través de ustedes. Es Dios cuidándome a través de ustedes. Me emociona saber que no estoy solo, que en este país tan lejos del mío, aquí hay gente que nos ama de verdad, genuinamente, verdaderamente. Y eso para mí es una riqueza. Me ministra, me suministra la abundante riqueza de Jesucristo. He aprendido a ver a Dios en cada gesto, en un compartir, un café, un saludo, un abrazo, una oración por mí. He aprendido a ver a Cristo en todo. Y en su cuidado, en su ternura. Necesitamos disfrutar las riquezas de Cristo. Colosenses 2, 2 y 3. Colosenses 2, 2 y 3. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Cuando empiezas a entender quién es tu hermano, ¿sabes lo que vas a hacer? Lo vas a cuidar. Lo vas a cuidar a tu hermano. Lo vas a cuidar. Lo vas a cuidar. Mire, escuché la historia de una mujer que perdió a su hijo. Y todos los días esta mujer iba a la policía, todos los días, e hizo una campaña para encontrar a su hijo. A pesar de todo lo que usted ha visto en Sound of Freedom hoy, que está muy en boga en este país. Y la mujer lloraba y ponía carteles en los árboles, en las terminales de buses, en los buses. Se busca, se busca, se busca. Mi hermano, nada podía consolar. Todos los días a la policía. Y el jefe de la policía dijo un día: ¿saben qué? Esta señora me va a volver loco todos los días, todos los días.
Entonces dijo, hagamos una cosa, busquemos a un niño que se parezca al hijo. Lo buscaron y era igual, parecido, parecido. Y lo llevaron, señora, hemos encontrado a su hijo. Y le dice, la mujer lo mira, y le dice, se parece, pero no es mi hijo. Hermano, yo no me quiero parecer a Cristo, quiero ser como Cristo. No quiero ser una burda copia de mala calidad, yo quiero ser como Jesús. Y claro, cuando yo oro esto, ay papá, ahí viene el trato, el proceso, el quebrantamiento, ahí viene la cruz, el negarme a mí mismo, el guardar silencio. ¿Quieres ser como Jesús? ¿De verdad quieres ser como Jesús? A veces respondemos demasiado rápido, ¿verdad? ¿Cuántas veces le dije al Señor, Señor, no importa lo que pase? De verdad, no importa lo que pase. No es tan sencillo, amados, pero no es imposible. Yo cuando el pastor hizo la declaración, ayer nos hablaba, dice, yo llevo 50 años y todavía no lo logro. Y yo, Dios mío, Señor, si después de 50 años mi pastor no lo logra, Señor amado, yo ni siquiera he nacido. Y sí, es verdad, yo de verdad, yo lo creo, y no es falsa humildad, hermano, yo lo creo. Yo todos los días cuando oro, estoy ahí en mi habitación, yo lloro mucho. Soy llorón, de verdad, pero yo no era así. Yo no era así, yo no lloraba. Si era el mayor de mis hermanos, aprendí a llorar delante de Dios. Aprendí a llorar delante de Dios. Y cada lágrima mía es para Dios. Y si hay algo que me duele en la vida, mi hermano, es cuando yo fallo a Dios. Me duele el alma, me duele el alma. Digo, Señor, ¿por qué todavía estoy aquí? Y ahí es donde el Señor me consuela. Esto va a ser hasta el día de Jesucristo. Miserable de mí, dijo Pablo, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? Porque con mi espíritu quiero servir a Dios. Pero hay una ley que me es contraria. Y es la ducha que tenemos todos. ¿Cuántas veces usted entró por esa puerta no sintiéndose digno de entrar a un lugar tan santo donde Dios habita? ¿Cuántas veces ni siquiera se halló digno de arrodillarse frente a Dios porque... por la grandeza de Dios, por la santidad de Dios, por la integridad de Dios, por la belleza de Dios, donde Dios no puede ver lo negro, lo oscuro, lo vil. Sin embargo, el Señor nos dice a través de Pablo, acerquémonos al trono de la gracia. Y entonces tú entiendes que no es por tus méritos, no es por mis méritos, es por los méritos de Él, por lo que Él ha logrado para nosotros, por lo que Él hizo a favor de nosotros, para que se cumpliera la palabra del Señor en nuestros corazones y en nuestras vidas. No son nuestras habilidades, es la riqueza de Cristo. Por eso Pablo dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Él lo ha hecho posible, querido hermano. Yo por mí ni siquiera me puedo aproximar a Dios, pero por Cristo que vive en mí, yo no tengo vida en mí mismo. Mi hermano, no tengo vida en mí mismo. La vida que tengo, la tengo en Cristo. Todas las cosas son en Cristo. En Cristo. No tengo vida en mí mismo. La vida que está en Cristo se manifiesta a través de mi persona. Pero es la vida de Cristo, no soy yo. Por lo tanto,
Nuestro vivir el Evangelio se trata de descubrir todo lo que Cristo es para nosotros. Y una vez que lo descubra, tienes que disfrutarlo. Jairo y Esmirna, cuando Esmirna estaba embarazada, yo imagino que Jairo y Esmirna le hablaban al bebé. Ahora lo tienen al frente. ¿Sabes lo que tienen que hacer? Disfrutar a Leví. Disfrutarlo. Ya no tienen que imaginarlo, lo tienen ahí. Lo tienen frente en sus manos. Benjamín, disfruta a tus hijos. Disfrútalos. Disfruta a los hijos. Disfruta todo lo que Dios te ha dado. Cada cosa que Dios te ha dado es para disfrutarla. Porque si no, nos podemos volver religiosos, hermanos. Religiosos. ¿Entiendes? Religiosos. Tienes tu mamita a tu lado, disfrútala. Tienes tu esposa, disfrútala. Tienes tu esposo, disfrútalo. Si el que haya mujer, haya el bien. Disfruta a tus hijos, disfruta las adolescencias, las payasadas de tus hijos y las dificultades, disfruta, porque van a crecer. Un día vas a echar de menos la mermelada en los muebles. Vas a echar de menos esos niños corriendo en la casa. Crecen demasiado rápido. ¿O no? ¿Qué darías por volver a tener a tu hijo a tu lado y darle un buen abrazo? Disfrutemos. Miren, mi hermano, tenemos que aprender a disfrutar a Cristo. A disfrutarlo. Él es nuestro y nosotros somos de Él. Cuando usted se vaya a su casa, Él se va a ir con usted en el auto allí, va a ir con usted. Vaya hablando con Él, vaya a converse con Él. Disfruten. Cuando se siente a la mesa a comer, Él estará ahí con nosotros. Disfrutemos comer con Él. El asunto no es que Dios nos dé algo, sino que nos revele lo que ya nos ha sido dado por gracia. Quiero concluir con esto. Deuteronomio capítulo 8, versos 7 al 10. Aleluya. Hablando del cruce del Jordán, ¿verdad? Dios lo sacó de una casa pequeña, pero pequeña, ¿verdad que sí? Muy pequeña, que para que entrara el sol había que salir todos para afuera, ¿verdad? Era pequeña. Y Dios lo llevó a un lugar más espacioso, como el Bronx. Cuando a mí me hablaron del Bronx, yo me imaginé Nicky Cruz, la cruz y el puñal. Eso se imaginaba uno. Ese, pastor, cuando vine por primera vez, me dijeron, pastor, ¿para dónde usted va? Voy a Nueva York. ¿Y a qué parte de Nueva York? Al Bronx. Ay, Dios me lo cuide, pastor, Dios me lo guarde. Porque en América Latina nosotros habíamos visto la cruz y el puñal. Con Nicky Cruz y los Mau Mau. Y mire dónde Dios los llevó ahora. Mire dónde los tiene ahora. Con mucho respeto y mucho cariño. ¿Tú crees que todo el mundo entiende por qué están aquí? No. No todo el mundo entiende. Por eso no necesitamos golpearlo, necesitamos que Dios se les revele la razón de por qué Dios lo ha traído hasta acá. Dios dijo que había un pueblo en el norte. ¿Lo dijo o no lo dijo Dios? Y si lo dijo Dios, es verdad. Y el que tiene oídos para oír, oiga. No te pongas a pelear con los que no entienden. Solo ora. Pídele a Dios que así como se te reveló a ti, se le revele a ellos. Escuche, para concluir. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. ¿En cuál tierra?
En la buena tierra. Cuando nosotros hablamos de la tierra prometida, lo que más resalta a las personas, ¿qué se representa la tierra prometida? Lo que más saben de la tierra prometida es leche y miel. Eso es todo lo que la mayoría indica, leche y miel. Pero en este texto vamos a darnos cuenta que la tierra que ellos iban a tomar, a poseer, no solo había leche y miel, que ya era bueno en sí. Dice que tiene tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales, que brotan en vegas y montes. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras, granados, tierra de olivos, de aceites y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son de hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Mire, mi hermano, todo eso que está allí, con toda esa riqueza, es un pálido reflejo, un pequeño parte, porque cada una de esas cosas representa a Cristo. La tierra prometida para ellos fue un trozo de tierra. Y cuando usted lee Josué capítulo 24, verso 13, si lo pueden proyectar, déjeme hacer un contraste. Está diciendo Josué, el día que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Mire lo que dice: entraste en una tierra, y dice Dios, y yo os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales morarás, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Eso es Cristo. La tierra prometida que le dio Dios a la nación de Israel fue una tierra física. Todo eso es una pequeña parte de las inescrutables riquezas de Jesucristo. En Cristo hay mucho más que cisternas, que vegas, que aguas, que manantiales, que arroyos, que ciudades, que olivares, granadas, higos. Cristo es mucho más que eso. En una forma física le dice a Israel: ustedes están entrando a una tierra y ustedes van a encontrar todas estas cosas, van a encontrar ciudades y cosas que ustedes no construyeron. Ustedes lo único que tienen que hacer es poseerla y vivir en ella y comer y saciarse y alegrarse. Ahora, en el nuevo pacto, todo eso tiene que ver con la persona de Cristo, con toda la riqueza de Cristo, con toda la potencia de Cristo, en el poder de su resurrección, en la vida que nos ha sido concedida por Dios, en donde no tuvimos ninguna participación nosotros, no tuvimos que trabajar, no tuvimos que esforzarnos, no tuvimos que cumplir cosas, sino nos fue dada por la fe. Ahora hay que echar mano de todas ellas. Cuando te sientas seco adentro, di que el río que vive dentro de mí comience a fluir, que los arroyos, que las vertientes, que los manantiales. Cuando tengas hambre, dile: Señor, dame de comer, porque tú dijiste que tú eras pan para mi vida, agua para mi sed. Cuando estés enfermo, dice, levántate en el poder de Dios y di: Señor, tu palabra dice que por tu llaga hemos sido sanados. Y yo lo creo de todo corazón, aunque todavía se manifiesten enfermedades. Yo creo que el Señor me ha sanado, por su llaga he sido sanado, por su llaga he sido curado. Y cuando me sienta solo, yo puedo decir: Señor, en tu nombre, tu palabra dice que tú nunca nos has dejado solo, nunca nos has abandonado, que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si en algún momento el Señor, su esposo, murió su esposa, acuérdese, Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas, y ahora tu marido es tu hacedor.
No te quedaste solo. Dios dejó su palabra, dejó su poderío, su autoridad, su gobierno. Cuando estás sin trabajo y no sabes cómo vas a pagar la renta y vas a ver comida en tu mesa, tú te vas a dar cuenta de esto. Dios va a traer comida a tu mesa, va a usar gente, te va a sustentar y te va a sostener. No es tu trabajo el que te sostiene, es Dios eterno, todopoderoso, el que nos sostiene. Él es el que nos sustenta con la diestra de su justicia. No estoy aquí porque estoy en mis fuerzas. No me subo un avión con todo lo que representa eso porque yo quiero, sino porque entiendo que aquí está el propósito. Y que Dios me mandó aquí para aprender. Y usted no tiene ni idea cuánto ha aprendido. Dice usted, pastor, usted va. Yo aprendo todos los días. En cada diálogo, en cada conversación, yo aprendo. Y lo guardo en mi corazón, lo atesoro. Y después digo, Señor, gracias por enseñarme. Gracias por enseñarme. Yo miro a mi hermano, mire, en esta casa espiritual hay mucha gente hermosa, mucha gente hermosa. Pero hay un hombre que ha marcado mi vida, que ha sido mi pastor. Hay otro hombre de Dios, precioso, que ustedes muchas veces no lo ven. Silencioso, se llama Luis Herrera. Luis Herrera no es un muchacho, es un hombre adulto, pero tiene una sabiduría de Dios, una palabra profética, unos consejos y un servicio. Él me fue a buscar, no es primera vez, siempre me va a buscar al aeropuerto, y estuvo 3 horas esperándome, porque se demoraron 3 horas sentándonos la salida en el aeropuerto. Y con una sonrisa nos recibió, con una alegría, con un gozo. Yo amo a Luis y oro que Dios le dé mucha vida y le dé mucha salud, y lo bendigo en el nombre del Señor. Hay muchos de ustedes, pero no los puedo nombrar a todos. Pero ese hombre me ha marcado en su servicio, en su devoción, en su entrega, en el compromiso. Jóvenes, aprendan de Luis. Aprendan de Luis. Para mí, esos son los padres que necesitamos hoy día en la iglesia. Hombres que tú nunca los ves predicar en un púlpito, pero te ministran con su forma de ser. Te ministran. Él es como un higo para mí. Un higo era una base de la economía de Israel. Nuestro pastor nos predicó un mensaje que se llama "He de dejar", y nos habló del higo. Él es como un higo para mí, un dulce, gentil, amable. Nunca se ha salido de la línea. Tantos años. ¿Y cuántos otros hermanos aquí que podría nombrar, con los que he ido relacionándome en estos 12 años y compartiendo con ellos? Por eso les digo a ustedes, son mis hermanos menores de los que yo aprendo. Hay una riqueza en esta casa, una riqueza tan grande. Yo les pido en el nombre del Señor, y no hablo como quien manda, sino como quien solicita, cuídenlos, cuídenlos, cuidemos lo que Dios nos ha dado como casa espiritual. Cuidemos la palabra profética, cuidemos el trabajo de estos diáconos que domingo tras domingo están aquí, de nuestros hermanos del altar, de nuestros hermanos de las cámaras, de nuestros hermanos que están afuera, hermano, allí acomodando los automóviles. Hagámosle caso cuando nos pidan algo, con solicitud, con buen deseo, con corazón. Digámonos, sí, mi hermano, si tú quieres que me quede aquí, aquí me quedo. Apreciemos el don de Cristo en las personas. Ellos son verdaderos, lo que dice ahí: arroyos, manantiales, vegas, cisternas, ríos, higos, granadas.
No de las que explotan, sino granada de frutos. Hermano, cuánta riqueza hay en la palabra, ¿verdad? Y ahí me callo porque está bueno. Usted tiene que ir a comer. Son las 2 de la tarde. No le voy a preguntar si me dan 5 minutos más, porque usted ya lo sabe en eso, ¿verdad? Vamos a orar. Mi hermano, ¿pueden venir? No, queremos aprovecharnos del tiempo. Eso estamos celebrando. El Jordán, el cruce del Jordán. Entramos a una tierra más grande. Entramos a una tierra más grande. Entramos a una tierra donde había otras cosas. Había otras cosas. ¿Usted cree que yo no sé en mi espíritu todo lo que batallaron para construir el templo? ¿Usted no sabe la gente adulta que sus manos sangraban para trabajar en ese templo? Porque lo construyeron los hermanos. Y te digo algo, eso nadie me lo contó. Yo no ando preguntando cómo se hicieron las cosas. Yo lo vi en mi espíritu. Vi muchas veces gente que después de trabajar todo el día venía a cargar con sus propias manos los baldes para sacar la tierra. Yo lo vi en mi espíritu. Vi cómo gente ponía las manos sobre las murallas cuando se construían y lloraban. Y decían: Señor, esto es para tu gloria, es para tu alabanza. Esto será un faro en medio de las tinieblas del Bronx. Porque Dios los ha usado para redimir al Bronx de la mala fama que tenía el Bronx. Póngase de pie y démosle una ofrenda de aplauso a nuestro Dios por estos 30 años que comenzamos. Porque Dios por 29 años ha sido fiel y nos ha guardado. Seguirá siendo un faro, amanecer de la esperanza. Seguirá siendo luz. Padre, gracias. 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 Gracias por Jesucristo, mi Señor, mi Rey, mi Sanador, mi Salvador, mi Profeta, mi Sumo Sacerdote, mi provisión, mi sustento, mi salud, mi ciudad de refugio, mi cuidado, mi cordón de grana, mi Cordero de Abel. Gracias por ser mi abogado. Gracias por ser mi guardador, mi guiador, mi sustentador, mi provisión, mi fortaleza, mi roca, mi castillo. Por ser mi fuente de agua, mi cisterna, mi vega, mi granada, mis higos, mi aceite. Gracias por ser mi torre fuerte. Gracias por guardarme, cuidarme, protegerme. De las varias veces que he estado a punto de morir, tú me has guardado, Señor. Yo te ofrezco una ofrenda de alabanza este día. Te ofrezco a ti labios que confiesen tu nombre. Gracias, mi amado. Gracias, mi Rey, mi Todopoderoso, Elohim, Adonai, Yahweh, el Justo, el Misericordioso, el Padre Eterno, el Príncipe de Paz, la Rueda en medio de la Rueda. Gracias por tu gran generosidad, porque tu fidelidad sigue persiguiéndonos cada día de nuestros días. Bendigo la vida de mi pastor, de su amada esposa, de sus hijos y sus nietos. Bendigo, Señor, en tu nombre, en tu pacto, en tu favor, en tu condescendencia, la vida de los ancianos de esta casa, de los obreros, de los diáconos, de las diaconisas, de la gente de audio, de video, de sonido, de transportación. Mis hermanos del 24/7 que están allí día y noche levantando oración, intercesión a favor de la iglesia en el mundo entero. Que nunca cese la ofrenda en el altar y que cada ofrenda agrade el corazón de Dios. Que el Señor
Nos dé denuedo para predicar el Evangelio. Oro por los evangelistas, los profetas, los maestros, los que trabajan con nuestros niños, con nuestros adolescentes, con nuestros jóvenes, con nuestros hermanos del altar, con los que están cansados, agotados, deprimidos, con los que por diversas razones se alejaron. Oro por ellos, Señor, en tu amor y en tu poder. Trae de vuelta a aquellos que son de la casa. Pero como nos enseñó nuestro pastor y nos habló, que un día nos dijiste a través de él que miráramos el rostro, porque algunos de ellos nunca volverían. Pero Dios traería otro pueblo, otros hombres, otras mujeres. Enséñanos a guardar el vínculo de la paz. Enséñanos a respetarnos, amarnos, apreciarnos. Enséñanos a ver a Cristo en el otro. Enséñanos, Señor, a proteger. Que nunca sea como Caín dijo: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Sí, Señor, yo soy guarda de mi hermano. Yo debo cuidarlo, yo debo protegerlo, amarlo. Por supuesto que algún día, si hace algo indebido, lo corregiré en amor, en gracia, en sabiduría, queriendo el bien de él. Bendecimos los matrimonios de esta casa espiritual, a los padres en esa preciosa escuela para padres que están participando. Bendice a los maestros de todos los materiales que se están preparando. Prepara, Señor, a una iglesia fuerte. Gracias por los recursos que se envían a las misiones, las naciones, por todas las viudas, los huérfanos, que se ayude a esta casa espiritual. Gracias por cada uno de nosotros y a nosotros, Señor. Que tu misericordia siempre esté sobre nuestra vida. Que la riqueza de la gracia esté sobre mí, Señor. Que abunde, Señor, la gracia. Dios mío, gracias. Gracias. Porque en algún momento pensé, estando en Chile, no iba a poder estar aquí. Y hoy, Señor, estoy aquí parado frente a mis hermanos. Una obra más de tu gracia, una obra más de tu amor y de tu generosidad. Los bendecimos, Padre, bendecimos a esta casa. Hablamos bien de los Estados Unidos. Tu palabra dice que por la boca de los justos la ciudad es bendecida, que por la boca de los necios la ciudad es trastornada. Señor, bendecimos Nueva York. La bendecimos, Padre. Que aquí resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Que resplandezca la gracia del Señor. Que venga la iluminación del Espíritu. Se lleve y arrase el Señor con toda la maldad, la muerte, la destrucción, la rebelión. Y el Señor traiga su bendición sobre esta bendita nación. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo, a quien sea toda gloria, honor y alabanza. Amén y amén. Aleluya, gracias. Antes de la canción quiero decir esto, amados. Esto es lo que hacemos cuando hay una fiesta. Lo que Dios está exponiendo con estos mensajes. Mientras el pastor oraba, el Espíritu me reveló, me dijo lo siguiente: hay dos cosas que me agradan en mi pueblo. Cuando sienten necesidad de mí y de lo mío, y después que yo sacio esas necesidades, aprecio la gratitud y apreciar y valorar lo que yo hago. Lo voy a repetir: aprecio que ustedes tengan hambre y sed de mí y de lo mío, y después aprecio que, saciada esa hambre y esa sed, ustedes tengan un corazón agradecido y recuerden siempre lo que yo he hecho. Denle un aplauso al Señor. Amén. Gracias. Amén. Vamos a cantar esta canción. Estamos de fiesta. ¿Usted se acuerda cuando usted estaba de fiesta, que era tarde de la noche y usted seguía? Pues con el Señor seguimos.
Amén, amén, amén. ¿Saben algo extraño? Dios quiere que nosotros terminemos este culto con el Padre Nuestro. Y digo, Señor, pero no, como que no coincide con el tema. Yo no sé, yo obedezco. Digan conmigo: Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras faltas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora diga conmigo: gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Y denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.